Buenas tardes, mi nombre es Néstor Pedro Muruaga, soy secretario de Parques Culturales del municipio de Merlo. Estoy designado en el Parque Cultural de San Antonio de Padua desde el comienzo del año 2005, 16 de septiembre de 2005. Justamente ahora hemos cumplido el séptimo aniversario de nuestro Parque Cultural. Bueno, nos hemos conocido con nuestro intendente, el doctor Raúl Osvaldo Tassé, y me convocó un día y me dio la gran alegría de que sea el director de este parque. La verdad que para mí fue algo muy importante, para mí, para toda mi familia, para mi mujer y mis tres hijos, estar en San Antonio de Padua, habilitar este hermoso parque, que desde el primer día que lo hemos habilitado, ya hace 7 años, la gente lo vio muy bien, lo participó de todos los eventos que hacemos, de todas las actividades, y estoy orgulloso de estar aquí en este parque cultural. Bueno, este lugar estaba donde la gente tenía miedo de pasar por acá. Acá vivía el jefe de la estación en su momento, y después vivía un pariente del jefe de estación, ¿no? Vivían gente que trabajó también en el ferrocarril. Bueno, y también esta persona acá tenía gente que venía y estaban viviendo acá adentro, ¿no? Pero como ya te dije, tenían temor de pasar por acá. Y cuando fue el trabajo este donde nuestro intendente logró comprar esta propiedad, la verdad que fue un éxito para todo Padua, porque todo el mundo que pasa por acá dice qué lindo, qué bien, desde el primer día fue un entusiasmo total de todo el pueblo. Bueno, cuando comenzamos acá, sí, comenzamos, no tan distinta, fue creciendo, claro. Por ejemplo, el múltiple de juegos que teníamos nada más que el múltiple con el arenero. Después, la gran cantidad de chicos que han venido con sus madres, con sus abuelos, dijimos, bueno, hay que tratar de ampliarlo. Hemos llamado a la gente especialista para ver qué podemos ampliar y ampliamos con hamacas para bebé, dos calecitas, un tubo de gateo y, bueno, y un sub y baja. La verdad que fue también otro éxito muy bien tomado por toda la gente que viene a visitar este parque. Bueno, la gente que está trabajando acá son todos empleados municipales y están muy contentos de estar acá porque la verdad el lugar es un lugar hermoso, como decís vos, dice toda la gente, y tienen puesta la camiseta del Parque Cultural y de Merlo, ¿no? Donde no tienen problema de quedarse cuando tenemos un evento, donde tenemos una apertura de artistas. Acá no están esperando la hora para retirarse, al contrario, siempre están trabajando de más, acompañando lo que es todo este proyecto. El horario que funciona el parque es de 8 a 20 horas. Y los sábados está también, no se cierra nunca, de 8 a 20, sábados, domingos y feriados. Bueno, esa es la cosa, la verdad, que bueno, se ha hablado, ¿no es cierto? Vos sabés que los sanitarios, vos vas a un lugar y el sanitario no está bien, ya no vas más a ese lugar. Y aquí una cosa donde continuamente estamos controlando que esté todo perfecto. Y bueno, está. O sea que la gente al ver que está todo cuidado, la gente tiene un papelito en la mano y lo cuida, o se lo pone en el bolsillo, ¿no? Eso también tenemos que agradecer a todo el público que viene aquí a disfrutar este parque, que también está con nosotros y lo cuida. Como te dije anteriormente, la gente que está acá
está tan con esa camiseta del parque y de Merlo que lo cuidan una barbaridad. Ellos, ¿viste? Están continuamente sobre todo lo que pueda pasar. Vos fíjate que nunca vas a ver un papelito, nunca vas a ver nada. Y hace 7 años que está exactamente igual. Tanto este parque, también como el Parque de Libertad y también como el Centro Municipal de Exposiciones. Toda la gente que está trabajando con nosotros está gustoso de estar trabajando para Merlo. Ya vas a ver una puerta que tenemos en el patio interior donde, en el estado que estaba. Así que esa puerta se restauró a nueva. Acá no hay nada nuevo, todo restaurado. Bueno, las actividades son variadas. Tenemos tango, folclore, ajedrez, pintura, teclado, dibujo. Esto es algo salsa, gimnasia modeladora, gimnasia rítmica, guitarra. Ya no tenemos más, no hay más espacio para seguir agregando más otra actividad. Abierto a la comunidad y totalmente gratuito. Que no hay ningún problema en seguir agregando gente que quiera venir a participar con nosotros. Y también quiero decirte que desde hace 7 años, todos los sábados, en el Parque Cultural de Padua y Libertad, tenemos todas las bandas de rock. En estos momentos en Merlo tenemos 80 bandas de rock, todos chicos nuestros, todas bandas que son de Merlo, que eso es muy lindo, ¿no? Juntar a los chicos en Merlo es algo tan importante. Tenés que ver qué material humano, qué lindo que es ver a los chicos con la banda de rock, a sus abuelos, a sus padres, a sus amigos. Es algo que disfruto mucho todos los sábados. Esas mesitas que están ahí delante del múltiple de juegos y arenero, hay horarios donde están los abuelos y los papis de los nenes, y otros horarios donde vienen chicos a estudiar y otra gente, empleados de aquí, empleados del banco, empleados de la farmacia de acá a la esquina, que vienen a almorzar. Es algo que yo me acerco a hablar con ellos. Me dice que encuentra una tranquilidad muy linda, muy importante aquí. Nosotros orgullosos, ¿no? Orgullosos de tener un intendente como el doctor Otacé, donde ha creado este lugar, porque la idea fue de él, de crear este lugar, de no tener otro. La gente de Padua no tenía una plaza, un parque para estar, por eso se disfruta tanto. Y también quiero aclarar donde, para la cantidad de eventos que tenemos, la cantidad de talleres, nuestro secretario, el señor Héctor Félix Lamford, donde tenemos un apoyo total con la gran experiencia de él para que esto funcione como está funcionando. Lo que quiero destacar es la cantidad de gente que viene, lo atentos que son todos, lo amables que son y cómo colaboran. Yo desde el primer día me acuerdo que venían madres, me decían, Néstor, hay que cuidarlo esto, ¿no? Y yo le digo, sí, Mari, vos me tenés que ayudar. Y después otro día venía otra chica, Carmen, con los bebés. Sí, usted me tiene que ayudar. Realmente los convocaba a ellos también, los comprometía que, para tenerlo así como está. Vos sabés que esto hace 7 años que estamos y la verdad que está, no sé, por lo que dice la gente y por lo que podemos ver, estamos igual, ¿viste? No, hemos agregado cosas, ¿por qué? Por la gran cantidad de gente que viene, ¿no? El sector de mesas hemos hecho todo un patio, que después lo vas a ver, donde el sector de arenero también lo ampliamos, como te dije recién. Pero esto para mí es un orgullo estar acá y tener contar con gente tan buena que existe aquí en el Partido de Merlo, que lo están cuidando ellos también. Sí, para mí, yo siempre se lo digo a nuestro intendente, al doctor Otacé, y al secretario y a todos mis amigos, ¿no? Estoy orgulloso de haber estado acá, ¿no? De haber iniciado
este parque cultural desde hace 7 años. Y tan cerca de mi casa, y bueno, y todo ese agradecimiento a los vecinos que vienen y a toda la gente que viene. Porque, como te dije también hace un rato, esto lo cuidamos entre todos, ¿eh? Esto se cuida entre todos. Vos sabés, la gente que viene acá es una gente muy linda, muy, no sé, y están todos felices. Vienen acá y se encuentran que son felices. ¿Vos sabés lo que es ver un sábado de rock y ver al abuelo, y ver al padre, y ver a toda una familia que está tocando el chico, y le ponemos, viste, y algo que me acerco, y qué te pasa? Sí, ¿vos sabés que el sábado pasado ocurría que se le caían las lágrimas al abuelo ver al nieto tocando con una banda de rock, ¿no? Y el rock es divino, el rock es divino, y tenemos a todos los chicos acá, que es un material humano buenísimo que tenemos en Merlo. Mi mujer es Mónica Bestain, tengo a Analía, Fernando y a Germán. Analía está viviendo en Mendoza, Fernando está viviendo en Buenos Aires y Germán también está viviendo en Buenos Aires. Están los tres casados y tengo dos nietos, Santino y Facundo. Bueno, lo que está ocurriendo en Merlo es algo especial, ¿no es cierto? Algo especial en todo, porque cuando uno sale del partido de Merlo, ves otros municipios y bueno, y ahí donde notas la diferencia, dónde estoy viviendo. Mis hijos viven en Capital y entonces dicen, vean, qué lástima que no seguimos viviendo en Merlo. Y bueno, venite, le digo, vengan para acá otra vez, ¿no? ¿Por qué? Y porque tenemos todo. Tenemos la cultura, tenemos lo que es salud, tenemos lo que es todo el control que tenemos y la calidad que tenemos de vida en Merlo. La verdad que estoy orgulloso de vivir en Merlo. Mi mujer es de Merlo, yo no era de Merlo. Yo nací en Parque Patricios, pero mi mujer era de Merlo y estudió en el Sagrado Corazón, donde he conocido a la hermana germiniana y a todas las hermanas que, digamos, que estaban ahí en el instituto. Y siempre Merlo fue algo muy lindo desde que vine y conocí a mi mujer, a Mónica, y bueno, estoy orgulloso de vivir en Merlo. El agradecimiento a todo el pueblo por seguir viniendo acá y compartir los días tan lindos que pasamos tanto en el Parque Cultural de Padua, de Libertad, y en el Centro Municipal de Exposiciones La Usina. Bueno, acá tenemos dos esculturas muy importantes, que es de nuestra artista Julia Farjat, una artista reconocida mundialmente. Algo muy parecido a estas esculturas, Julia Farjat, hay una de este mismo estilo, está en el aeropuerto Benito Juárez de México. Es algo muy, muy importante nuestra artista Julia Farjat. Este sector que tenemos acá, en un pasillo donde entramos en este lugar tan lindo, en este sector del parque, hemos puesto durmientes, que serían algo clásico, algo típico de lo que es el ferrocarril, ¿no? Lo que es lo clásico de la casa donde vivía el jefe de la estación, hemos puesto un caminito de durmientes. Bueno, en este sector acá tenemos variedades de especies, que queda muy bonito, donde da un verde y acompaña todo lo que es nuestro parque cultural. Esto, por supuesto, los días domingos, sábado por la tarde y domingo, está totalmente lleno de gente por todos lados, donde la gente disfruta mucho. Tratamos de cuidar el césped, pero como hay tanta gente, no tenemos, digamos, lugares donde puedan poner los pasillos. Así que traen las sillas y vienen y se sientan por todo este lugar, que queda muy lindo también, ¿no? Queda muy lindo que vengan a disfrutarlo y bueno, y nos siguen acompañando. Acá te muestro lo que es el escenario nuestro, que es un escenario que se arma en 15 minutos y se desarma en 15 minutos también. Es un escenario nuestro que pertenece al Parque Cultural. Para cada espectáculo no hay que estar pendiente o pedir el escenario a otra gente, lo tenemos nosotros y con la gente nuestra lo armamos. Es un escenario donde lo puede armar cualquiera porque está armado sobre paneles que no hay ningún problema en decir este es el número uno, el número dos, no. Acá van todos con todos y queda perfecto. Y también en el Parque Cultural de Libertad tengo otro exactamente igual, hecho por la misma gente.
queda perfecto y tenés que ver lo práctico que es para armar y desarmar en el momento que uno lo necesita. Este se armó, este escenario, al año. Este escenario lo armamos al año porque notábamos que teníamos problemas para llamar, que nos vengan a traer un escenario para volverlo a retirar. Así que tratamos de tener este escenario. Yo conversé con la gente, armar un escenario que sea muy práctico y lo podamos armar cualquiera. Y que no sea pesado y que no se lastime nadie. Esto es todas las normas de seguridad para que lo pueda armar y desarmar en 15 minutos. Bueno, y acá lo que quería aclarar también es el patio. En este hermoso patio que tenemos acá, cuando comenzamos este patio, pensamos que la gente iba a venir a bailar, pero no en tanta cantidad. Entonces teníamos cuatro maceteros que quedaban muy lindos. Pero ¿qué pasaba? Ya el patio se hacía muy chico y no podíamos. La gente se nos iba, medio como que se nos caían los maceteros. Entonces, ¿qué se hizo? Hemos sacado los cuatro maceteros y hemos hecho todo un patio nuevo. Este patio, la característica que tiene, que el micro, se llama micropiso. Porque todo lo que es, como este piso que está acá, que son los caminos, es un piso rústico. ¿Qué pasaba? Cuando empezábamos a bailar, la cantidad de gente que venía a bailar, las mujeres principalmente, cada vez que se retiraban, me mostraban los zapatos, porque el que viene a bailar trae sus zapatitos de milonga, ¿no? Entonces me decía, mira Néstor, se me están gastando los zapatos. Bueno, había que buscar una solución para que la gente siga viniendo, esté contenta con nosotros. Así que hemos una nota a nuestro intendente y enseguida dio el ok para que tengamos todo el piso para que la gente pueda venir a bailar. Así que están muy conformes y siempre agradecidos al señor intendente por haber recuperado este piso con un micropiso que se hace deslizable y no se gastan los zapatos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, esto como te contaba, el múltiple de juegos, cuando comenzamos con este múltiple nada más. Este múltiple de juegos, ¿qué es lo que pasaba? No se daba abasto. Digamos, la gente hacía, los chicos hacían colas para poder subir y disfrutarlo. Entonces empezamos a agregar una calecita, otra calecita más, un sub y baja, un tubo de gateos por allá. Tenemos un tubo de gateo. Y también algo muy bien son las hamacas, el sector de hamacas. El sector de hamacas tenemos para chicos y muy importante lo que tenemos aquí, que son las hamacas para bebé. También quería aclarar que todo este tipo de múltiple de juegos está todo protegido con las normas IRAN de seguridad, están todos recubiertos en caucho. Es decir que si el chico se golpea, queda suspendido para que no se lastime, ¿no? Está todo preparado para que tengamos la gente que viene acá disfruta y que no tengamos ningún tipo de problema. La arena, continuamente todos los días estamos rastrillando la arena. Vos fíjate en el estado que está, ¿no es cierto? Esto tenemos que tratar de que la gente que venga acá esté conforme y que no nos diga nada, que sean amigos nuestros para que sigan disfrutando lo que es este parque cultural. Y el sector de mesas, que ahora vamos para allá. Como se puede apreciar, esto también, lo que es un día sábado y domingo, bueno, es terrible. Todo esto, todo lleno de gente, con las mamis y los papis y las mesas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? También te quería mostrar. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que te comentaba, que muchas chicas vienen a estudiar aquí en el sector donde estamos, de mesas, en este, bajo este árbol tan lindo. Lo que te quería mostrar también es este hermoso panel acá. Es un mural que nos ha abandonado la artista Silvia Carbone con 60 alumnas. Cada baldosa de la salud tiene el nombre de cada alumna. Esto para nosotros fue muy importante porque queda en el patrimonio nuestro del Parque Cultural, pero también ellos que vienen continuamente con visitas, amigas, mostrando la obra de ellos. Así que esto es, para nosotros fue algo muy, muy lindo, pero también para ellos, ¿no? Que quedó en el patrimonio y vienen continuamente trayendo gente y amigos para demostrar todo lo que han hecho, ¿no? Bueno, y venimos acá, también que tenemos algo muy importante, ¿eh?
la Asociación Belgraniana tenía en el busto del doctor Belgrano en una plaza, donde ellos pensaban que había que sacarlo de ahí y no sabían dónde llevarlo. Nos hicieron una nota y el doctor Otaceno dudó en traerlo aquí en nuestro parque, que para nosotros es un orgullo tener este busto del doctor Belgrano y en este mástil tan importante que tenemos. Esto para nosotros fue algo, la verdad, que generó otro tipo, otra alternativa y otro proyecto para tener al doctor Belgrano en semejante mástil con la bandera siempre enarbolada, la bandera argentina. Bueno, aquí está lo que te estaba comentando del busto. Cuando tuvimos el proyecto que trajo el señor Raúl de la mano, bueno, enseguidita fue algo donde tuvimos que hacer el pedestal para ponerlo. Y la verdad que quedaron muy conformes, muy contentos la Asociación Belgraniana en el lugar que está. Todos los años conmemoramos otro aniversario de Belgrano y se hace acá un evento muy importante. Bueno, también te quería mostrar otra cosa, donde tenemos el parque cultural detrás de este sector, donde tenemos aquí, esto lo ha hecho nuestro artista Toros Gurlequian. Toros Gurlequian es un artista nuestro donde nos donó esta obra tan lindo y que la gente que sale del parque se ve reflejado lo que es el parque cultural, ¿no? Cuando se retiran, se dan vuelta y lo están viendo lo que es esto. Esto lo vivió nuestro artista. Siempre fue un agradecimiento tenerlo por acá con nosotros. Es el Toros Gurlequian es un artista reconocido mundialmente, que también va a estar acá presente el año que viene. Va a estar en el octavo aniversario, va a estar en los tres salones y en el sector de usos múltiples. El señor Roque viene a bailar tango acá y folclore. Y en este momento me está donando un CD de Enrique Rodríguez, Tangos y Milongas. ¿Qué te parece, Roque, desde que iniciamos acá, que vos sos uno de los primeros que venís a bailar acá con nosotros, ¿no? ¿Qué te parece el parque cultural? ¿Qué te parece cómo estás viviendo vos estos 7 años que estamos ahora, que festejamos, que estuviste con nosotros? Yo pienso que cada vez estamos mejor. Bueno. Va para adelante todo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Roque. Bueno. Sí, me llamo Olga Negri Paz, soy nacida en Olavarría. Tengo 82 años y resido en Castelar. Sí, sí, yo soy artista plástica desde siempre, desde que era muy chiquita. Nunca había ido a ningún lugar a aprender hasta hace unos años que fui 3 años o 4 a un taller de Rosa Riviero de Ituzaingó para completar algunas técnicas. Yo ya manejaba el pincel desde siempre, ya te digo. Traje algunos cuadros que yo no los valorizo tanto porque, para no repetirme, porque este año pinté muy poquito a raíz de que estoy operada de la vista. Así que traje algunos que tenía relegados y algunos que ya habían sido expuestos. En este salón estoy exponiendo actividades y bodegones. Yo soy de pintar muchos caballos y cosas de campo, pero esta vez no traje nada de eso. Ese es un cuadro de protesta porque se llama, todavía no le puse los carteles, se llama Diferencias Sociales. Sobre tela mucho y alguna vez sobre chapadur. Hay algunos también sobre papel o cartón. Bueno, este es un cuadrito chiquitito. Está hecho a témpera. En témpera, sobre papel, por eso tiene vidrio. Este y aquel son acuarelas. Este es el tren de la tronchita, que va al sur. Y este es tipo mancha. Ves que no tiene detalles. Ahí está mi sobrina y mi nieto. Bueno, este es el puente
sobre el río Támesis. Yo tenía una figura que la hice bordada, porque también trabajé con bordado y me gustó hacerla también en cuadro. Esta es la isla de Pascua y este es un paisaje norteño. Acá había un dibujito y yo lo pinté. Y aquel es de Venecia. Acá tenemos flores y retratos. Acá tengo varias flores. Este también es en témpera, los demás son casi en óleo. Aquel tiene recarga de enduido. Después, este también tiene mucha materia, mucha pintura. Es otra técnica. Y este tiene también tiene partes lisas y partes que están marcadas con el pincel también. Después, este tiene iluminación exagerada, que es otra técnica. Y la Gioconda está sobre gasas y con mucho colorido para variarla, para que no fuera una copia.